you <laughs> Gracias por acompañarnos. Comienza una nueva edición de Nexos. Hoy estaremos conversando sobre la educación inclusiva y qué falta en Costa Rica para poder alcanzarla. Más adelante, nuestra directora, María Fernanda Jiménez, abordará este tema en nuestra entrevista con Hilda Aguilar del Departamento de Educación Especial del MEP y Rosette Clayman de la Asociación Síndrome de Down Costa Rica. Pero antes, le presentamos la primera nota de esta edición para hacer un contexto previo a esta entrevista. Tanto la Ley Fundamental de Educación de Costa Rica de 1957 como los derechos humanos de segunda generación promulgados en 1966 establecen como objetivos de la educación la formación de la personalidad del individuo. Formar ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, así como el favorecimiento de relaciones de comprensión, tolerancia y amistad ante la diversidad humana. Si yo tengo un grupo por ser diferente, segregado, simplemente no estoy cumpliendo con el fin de la educación. ¿Cómo voy yo a fomentar la tolerancia entre los seres humanos y la amistad y reconocernos diferentes todos si no estamos todos juntos? Y después con el tiempo yo voy a querer que cuando estos muchachos salgan del colegio puedan incluirse laboralmente, cuando nunca han estado socialmente incluidos. Entonces ahí hay un choque de ideas donde uno dice, o sea, ¿cómo voy yo a aceptarlos en la sociedad cuando ya tienen 20 años si nunca fueron incluidos en la sociedad desde que eran niños? Antes de 1940 en Costa Rica... Las personas con discapacidad no tenían acceso a la educación. A ¿no? nadie se le ocurrió que algún día podían ir a la, a la educación, a un sistema educativo. Eso era exclusión, estaban excluidos de esta actividad. A partir de 1940 se hizo la segregación, o sea, podían ir a un sistema educativo, pero aparte, segregado. ¿verdad? Luego vino lo que para mí en lo personal es el peor de los errores que se ha cometido. Para con esta población en el sistema educativo, que fue la integración. O sea, el, el concepto, como concepto, parecía que era bueno, pero no se pensó en las consecuencias que esto podía tener. Pero ahora, meterlos en una escuela regular, en un aula aparte, ¿verdad? En donde los otros niños que no tienen discapacidad están viendo, ellos son diferentes, ellos están aparte, y al inicio no sé si ahora si eso habrá avanzado en algo. De acuerdo a lo que he preguntado y lo que he conversado, pues no ha avanzado mucho, tal vez un poquito, que es tenerlos en el, en el último aula del colegio o de la escuela, es el aula más apartada, es el aula menos cuidada, por no decir la más fea, y este, en algunos lugares los recreos son totalmente aparte y la interacción en la mayoría de las aulas integradas que existe, no hay una interacción entre los alumnos sin discapacidad y los alumnos con discapacidad. Y luego con, el, con la declaración de los derechos de las personas con discapacidad, se habla ahora de la inclusión, que es educarnos todos juntos, que era lo que hablábamos antes, del objetivo que tiene la educación. Y después de esta información de contexto y ya teniendo claro qué es la educación inclusiva y por qué no podemos hablar de que esta sea la educación en nuestro país actualmente, seguimos analizando este tema. Nos acompaña Gilda Aguilar del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública del MEP y Rosette Clayman de eh, la Asociación de Síndrome de Down de Costa Rica, así Down y también madre de una mujer con discapacidad. Entonces, vienen a aportarnos las perspectivas desde el Ministerio de Educación Pública y desde la sociedad civil y las experiencias eh, de las familias de personas con discapacidad. ¿Qué ha hecho falta para que pasemos de un enfoque de la educación especial aún segregada en Costa Rica a que podamos decir que las personas con discapacidad puedan asistir a los mismos centros educativos que el resto de la población y en las mismas aulas? Bueno, que este, como se explicó anteriormente, la educación inclusiva es un es un proceso, no es un fin en sí mismo, no es solo llevar los estudiantes con discapacidad a la educación regular. ¿Qué implica eso? Transformación de las formas en que se han venido ofreciendo los servicios de educación especial, en algunos casos, transformación de servicios segregados en servicios de apoyo educativo, tal y como lo lo contempla la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En esa transformación entra también la formación eh, profesional, lo uh -huh. que implica la gente que ya está formada, que hay que capacitarla, ¿verdad? Y que se, ese proceso se viene haciendo hace varios años. Y en algunos aspectos implica también eh, cambios en, en aspectos administrativos, desde la forma en que están nombrados los docentes, uh -huh. este, cómo están en el sistema eh, eh, administrativamente definido, ¿verdad? Este, y además, por supuesto un trabajo muy importante eh, en los propios centros educativos. ¿verdad? Una cosa es que exista una directriz, pero eso no implica que automáticamente, porque existe, igual que pasó con la ley 7.600, uh -huh. eso lo que es un, una, un lineamiento hacia dónde se va, pero no implica que automáticamente la gente cambie sus pensamiento, sus percepciones, sus prejuicios, estereotipos. Roset, ¿cuál es la realidad eh, que se experimenta actualmente, verdad? Y que probablemente muchas de las familias que integran la Asociación de Síndrome de Down de Costa Rica eh, han externado y, bueno, se han conocido en los medios de comunicación algunos otros casos también. ¿A qué puede acceder ahorita la población con discapacidad en el sistema educativo público? Bueno, este... Nosotros aboca, eh, abogamos por la educación inclusiva, uh -huh. pero tenemos que ser realistas, ¿verdad? Este, como mencionó Hilda, es un proceso. Entonces nosotros no podemos pretender que, por ejemplo, una persona, un estudiante, haya pasado toda su educación en un sistema segregado o sistema de educación especial y de repente en el colegio... Eh, entre a un colegio regular, ¿verdad? Porque la formación que ha recibido no ha sido la formación para darle esa continuidad en el sistema regular. Nosotros lo que creemos es que la persona desde que nace ya tiene que estar incluida en la familia, en la sociedad, en la escuela. Entonces, a medida que va creciendo, eh, empezará con sus, sus primeros pasos, sus primeros años en el preescolar, incluido con el resto de sus compañeros, uh -huh. continuará en la educación primaria y eventualmente en la educación secundaria. Es todo un proceso donde tienen que existir los apoyos necesarios, ¿verdad?, para que el proceso sea exitoso, porque no se trata solamente de que, a mí se me ocurrió que mi uh -huh. hijo va a ir a a tercer grado de educación regular. Uh -huh. Pero si la escuela... No, tiene, eh, eh, no recibe esos apoyos que por ley tienen que dárselos, porque así dice nuestra legislación, la ley 7600 y la convención tienen que ofrecerlos, entonces de nada va a servir de que solamente esté ahí. Ahora, es muy importante saber de que la educación no es solamente en la, la, en los conocimientos, la parte académica, sino que es todo el proceso de convivencia con el resto de los estudiantes, con mm. los profesores, etc. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de toda una, una inclusión. Completa, ¿verdad? Eh, no vamos a pretender de que en el caso de los estudiantes con síndrome de Down o con discapacidad cognitiva vayan a ir eh, a adquirir los mismos conocimientos que el resto de los estudiantes. Eso somos muy conscientes porque tienen discapacidad cognitiva, ¿verdad? Pero eh, gracias a las adecuaciones curriculares, eh, el profesor puede ir adaptando el currículum para que ese estudiante vaya avanzando con el resto de los compañeros en los diferentes temas que se están trabajando, ¿verdad? Sí, que yo es, creo que estamos Gilda hablando de puede adaptaciones razonables que hay que hacer para que cada persona pueda tener la educación en la mejor calidad según sus necesidades y sus condiciones. Y vamos a seguir hablando de este tema que es muy amplio, ¿verdad? Quisiéramos tener muchas horas para hablar de ello, pero ahora vamos a una pausa y cuando volvamos tenemos más sobre este tema. ¿Qué hacemos para entonces avanzar en este proceso hacia la educación inclusiva? Ya casi volvemos con más de Nexos. Recuerde que en nuestro canal en YouTube, Nexos TV, usted podrá repasar los diversos contenidos que le presentamos acá en Nexos. Continuaremos en el programa analizando la situación de la educación para las personas con condición de discapacidad en nuestro país. Esperamos que nos siga acompañando. Ahora vamos a hacer una pausa y al volver tendremos nuestra entrevista de fondo de hoy. Preste atención a la palabra en Lesco. Pronto estaremos de vuelta. Veterinario. De regreso en Nexos. Esperamos sus dudas o comentarios a través de correo electrónico o a nuestra línea telefónica. Escríbanos a nexostv.com o llámenos al 25 11 69 49. Están con nosotros Hilda Aguilar, del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública, y Rosette Clayman, de la Asociación de Síndrome de Down de Costa Rica, ACIDAUN, y estamos conversando sobre los pendientes que tiene Costa Rica para contar con un sistema educativo inclusivo para la población con discapacidad del país. Eh, veníamos conversando, bueno, y Gilda lo mencionaba, no es que vamos a llegar a un punto en que ya logramos la educación inclusiva, sino que la educación inclusiva es un proceso que se tiene que mantener constante, ¿verdad? En transformación. Pero ¿por qué nos hemos quedado en ese proceso atrasados en una etapa y pareciera que no avanzamos hacia los... ir cumpliendo esos pendientes que tenemos todavía, Gilda? Bueno, una es que creo que realmente ha habido que... Eh, hacer de conocimiento de la gente que está dentro del sistema educativo, no solo de la gente de educación especial, sino el uh -huh. sistema educativo, que es realmente este, amplio y complejo, eh, qué implica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y qué implicaciones tiene la Ley 8661, porque la gente todavía lo que maneja es la Ley 7600. Uh -huh. Entonces, mucho del trabajo que ha habido que hacer, eh, por lo menos en estos dos últimos años, es de dar a conocer... La convención para que la gente entienda por qué es que estamos hablando de educación inclusiva, que no es tampoco una ocurrencia del Departamento de Educación en especial o una ocurrencia de las familias, sino uh -huh. que Costa Rica suscribió una, una, uh -huh. una ley, la ley 8661, que es la convención, ¿verdad? Y que la, la, la convención está haciendo un llamado a, a, a los países a promover una educación inclusiva. ¿Eso qué implica? En muchos países empezar a revisar la legislación existente, uh -huh. eh, por lo menos en materia educativa, cuáles son los decretos, leyes, directrices, eh, circulares que... Eh, Atentan o promueven una exclusión de los estudiantes con discapacidad. Y también mencionaba Roset, es importante que bueno, como lo decía Gilda, no sea solo los educadores eh, que se prepararon como educadores especiales, sino que todos los docentes, todos los administrativos, la gente que forma este sistema educativo esté eh, en sintonía con esta inclusión educativa. ¿Qué papel juega la familia también? Yo creo que la, la familia juega un papel fundamental. Primero que nada, eh, nosotros insistimos en que las familias tenemos que educarnos, tenemos que conocer sobre la legislación, tenemos que abogar por los derechos de nuestros hijos y tenemos que apoyar a nuestros hijos en el proceso de la inclusión educativa. Nosotros sabemos, sabemos que es un proceso que es más difícil, a veces es más difícil, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, después uno empieza a ver los resultados y realmente se ha comprobado a nivel mundial y en Costa Rica hay muchos casos exitosos donde vemos que las personas que han sido incluidas en el sistema regular son personas que tienen más facilidad para encontrar trabajo, uh -huh. tienen mucho se desenvuelven mucho mejor en la sociedad. Y realmente eso es lo que nosotros queremos para las familias, ¿verdad? No queremos tener hijos que toda la vida van a ser completamente dependientes. La, de, la independencia es muy variable, ¿verdad? Cuando hablamos de independencia no quiere decir de que uh -huh. eh, se tienen que ir a vivir solos, no necesariamente, pero sí te, tener ese derecho a la autonomía y se ha, se ha comprobado que la inclusión educativa va uh -huh. a aportar a este proceso de autonomía, ¿verdad? Uh -huh. eh, las familias. Tenemos que conocer muy bien sobre la legislación, tenemos que conocer muy bien sobre cómo, qué es una adecuación curricular, uh -huh. qué es una adecuación curricular significativa, qué es una adecuación eh, de acceso no significativa, etcétera, y velar porque las cosas se estén haciendo bien. Uh -huh. Porque puede ser que la institución educativa tenga toda la disposición, pero tal vez uh -huh. hay desconocimiento por parte del educador uh -huh. regular, este. Cómo se hace una adecuación curricular. Sí, tiene que ser un trabajo eh, familia en y conjunto. Centro educativo. Tiene que haber un trabajo en equipo. Así y, es. Y, y, y todos los que han sido trabajo en uh -huh. equipo han sido exitosos. Eh, no, nadie nace aprendido. Todo esto es un proceso nuevo. Bueno, ya lleva muchos años, verdad. Pero vamos aprendiendo. Y sí, yo no, para cada sí familia considero... hay que animarse. Exacto. Y vamos y, a seguir conversando con Hilda y con Roset. Después de la pausa, ahora vamos a conocer la agenda inclusiva y ya seguimos hablando de este tema tan apasionante, la educación inclusiva y cómo usted y yo podemos aportar a que de verdad eh, exista en Costa Rica. Ahora veamos qué tenemos para esta semana en la agenda inclusiva de Nexos. Gracias por acompañarnos en una nueva agenda inclusiva. Durante los próximos días se continúan celebrando los Juegos Regionales de Olimpiadas Especiales, a través de los cuales se eligen a los y las atletas que representarán a cada comunidad en los Juegos Nacionales. En esta ocasión, los eventos deportivos se celebrarán en Pérez-Ledón el 1 de septiembre, en San Marcos de Tarrazú el 5 de septiembre y en Santa Cruz en Guanacaste el 8 de septiembre. Todos esos días a partir de las 8 de la mañana. Para más información sobre los juegos regionales, puede escribir al correo holaolimpiadasespeciales.cr o visitar la página de Facebook de esta organización. Siguiendo con el tema del deporte, invitamos a las personas adultas mayores a nadar con la Asociación Gerontológica Costarricense AGECO. En su sede de Barrio Escalante, esta asociación ofrece cursos de natación en niveles principiante e intermedio. Además, ofrece clases de hidroquinesia o ejercicios en el agua y gimnasia en la piscina. Algunos beneficios que le ofrece la natación son una mejor postura, menos dolores de espalda, mejor movilidad y mayor autoestima. Para empezar a practicar natación, comuníquese con Ajeco al teléfono 2542-4500. Y para cerrar esta edición de nuestra agenda, le contamos que el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC, ya lanzó la publicación del primer semestre de su revista CENAREC para Todos. En esta ocasión la revista está dedicada al tema de pedagogía hospitalaria y a la educación como derecho humano fundamental. Para más información sobre esa publicación y dónde conseguirla, usted se puede comunicar con el CENAREC al teléfono 2528-1900. Y así llegamos al final de esta agenda inclusiva. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Si quiere repasar algún dato de esas actividades, puede visitar nuestra página de Facebook, donde nos encuentra como Nexos Canal 15, o nuestro canal de YouTube, donde estamos como Nexos TV. Nos vemos. Y ahora vamos a nuestra segunda pausa. Ya casi volvemos con más de Nexus. Gracias a Sofía por esta información de agenda. Y ahora vamos a nuestra segunda pausa. Ya casi volvemos con más del programa Nexus. Estamos de regreso en Nexo, su único programa sobre discapacidad de adultez mayor en Latinoamérica, y estamos aquí conversando con Hilda y Roset sobre qué tenemos que hacer para tener en Costa Rica una educación inclusiva para las personas con discapacidad. De, a manera de conclusión, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? El proceso es largo, implica muchos eh, aspectos que todavía hay que mejorar, pero entonces... Cada, cada elemento, la familia, el sistema educativo y la sociedad en general, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que tomar cada una de estas partes? Bueno, yo diría que no detenerlo, porque el proceso arrancó, uh -huh. ¿verdad? Este, y no, no, no paralizarlo. Por supuesto, a las familias la información sigue siendo un aspecto esencial, ¿verdad?, Para, en el tema de exigibilidad de derechos. Uh -huh. este, en el caso del de Ministerio de Educación, este, poder extender los servicios de apoyo, por ejemplo, a la educación secundaria y fortalecer lo que se viene haciendo este, con los niños desde el nacimiento hasta los cuatro años en una oferta eh, inclusiva en las escuelas regulares y también. Este, poder eh, hacer ajustes desde lo administrativo y eso eso implica información, sentarse con la gente, para que la gente este, que toma decisiones también pueda conocer de este proceso. Y otro que digamos no es una competencia directa del MEP, pero que está también estrechamente ligado, es la formación eh, de universitaria, pero no, de lo, no solo de cualquier, de cualquier persona que esté en procesos de formación docente, en preescolar, uh -huh. primaria, secundaria, en este proceso también de transformación uh -huh. de la educación especial, eso es muy importante. Y que la gente pueda realmente, eh, eh, ojalá, hacer práctica en, en los procesos de formación docente y que no lo tome por sorpresa lo que hay este, en las aulas, porque además... Este proceso de inclusión, de que estamos hablando de diversidad, una parte importante, en este caso por el tema de hoy es la discapacidad, pero realmente en el sistema educativo hay una diversidad de estudiantes que merecen eh, recibir una educación de calidad. Y una educación no puede ser de calidad si no es inclusiva. Uh -huh. Entonces, para concluir. Yo creo que es importante que realmente haga, hagamos conciencia de que ya no se vale hablar de segregación. O sea, ya eso es algo del pasado, ¿verdad? Ya se ha comprobado. Que la educación segregada no es lo mejor. En algún momento fue importante porque se creyó en la capacidad de aprendizaje de las personas con discapacidad. Uh -huh. Antes ni siquiera se, se uh -huh. creía en, la, en, en que las personas con discapacidad tenían capacidad de aprender. En ese momento se creó la educación segregada. Pero ya en este momento sabemos que la educación inclusiva y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad en general es lo que tiene que ser. Entonces no es un tema de discusión o de que a mí me toca o que uh -huh. si no yo hubiera estudiado educación especial o no. Vivimos en un mundo cambiante y tenemos que adaptarnos a las uh -huh. cosas nuevas del mundo. Entonces así como este, nos toca eh, recibir todo tipo de estudiantes en nuestras escuelas, también vamos a tener todo tipo de aplicantes en los diferentes trabajos. Uh -huh. Entonces no podemos de, eh, tener una mentalidad tan cerrada y tan antigua de pensar de que las personas con discapacidad van a ser educadas en ambientes segregados o con aulas separadas, porque ya eso no se vale. O sea, es algo que ya desde el punto de vista de derechos humanos eh, no existe, o sea, no, eh, no es válido, ¿verdad? Así Entonces, es. eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que crear conciencia en la sociedad, en las familias, en los profesionales. Eh, Así es, eso es lo que tiene que ser, verdad, para para que realmente seamos una sociedad donde sí, sí. toleremos, no es tolerar, porque ya no se trata de tolerar, nadie necesita que nos tolere, sino que aceptemos la diversidad Así es. y seamos bueno, respetados. Un tema, verdad, que Da para muchos, hay muchas dudas probablemente en algunas familias que no han recibido esta información tan importante de la que hablábamos. Eh, para concluir, Gilda, el número de teléfono del Departamento de Educación Especial del MET. Bueno, es 2256-6456, pero recordar que también nosotros tenemos asesorías regionales en las 27 direcciones regionales de educación. Uh -huh, pues ojalá que, si usted tiene alguna consulta, Pues acerque a la dirección regional más cercana o la uh -huh. de su circuito para que también usted reciba toda la información que requiere. Muchas gracias, Hilda y Rosette, por aportar a este tema. Eh, pues eh, ojalá que usted consulte en estos números del MEP o en la dirección regional más cercana. Y ahora conoceremos a una nueva atleta en nuestra sección estilo libre, lo que inicia para Valeria Valverde como un pasatiempo. Le permitió ser la primera mujer tica en representar al país en un torneo internacional de tenis de campo sentado. Además, Valverde inició de excelente manera. Descubra por qué a continuación. Soy Valeria Valverde, eh, soy contador y trabajo actualmente como docente en el MEP. Eh, soy tenista paralímpica, por ahora la única. Desde hace tres años, Valeria Valverde decide perseguir su pasión por el tenis. De la mano del Centro Nacional de Rehabilitación, lo que comenzó como una afición, hoy se convierte en el deporte al que le entrega sus horas y con el que ha llevado el nombre de Costa Rica hasta Colombia. Cuando me accidenté en el 2008, empezamos a visitar un grupo de personas en Cenare los sábados que implementan el deporte para personas con discapacidad. Yo llegué ese día y dije quiero ser tenista. Y me dijeron que muchas personas eh, llegan con esa ideología, pero es un deporte complicado además de costoso mantenerlo. Entonces me metí en eh, natación. Me fue bien, gané varias medallas para el país, pero no era lo mío. Decidí jugar lo que me gustaba, cogí mi silla normal, la de uso diario, y eh, en un viaje que habíamos hecho a Miami a ver un torneo de tenis, eh, un muchacho de ahí, de donde yo vivo, me dijo que si sí quería probar jugar. Entonces de hecho probamos y fue como automático. Valverde tuvo que enfrentar retos desde temprano. La silla de ruedas que tenía era demasiado pesada para movilizarse dentro de la cancha y tuvo que cambiarla. Su silla actual todavía no es la indicada, pero es la que la acompaña. Además, entrenar a una persona con discapacidad ha sido una experiencia nueva para su actual entrenador. Intentamos jugar como podemos jugar, no sé, personas normales y nos, nos fue bien, nos gusta y el año pasado, eh, gracias a la Federación Paralímpica, eh, nos regalaron un viaje a, a Cali, Colombia. Fue la primera vez que Costa Rica participó en la competencia Cali Open y Valverde trajo a casa el primer lugar en un torneo de dobles. El ambiente es increíble, el montón de personas con cualquier tipo de discapacidad, ya sea sin una mano, sin unos dedos, y ver cómo hacen para agarrar una raqueta con esa mano y darle a la bola. Desarrollarse como deportista en Costa Rica es duro y costoso, especialmente para deportistas con una discapacidad, quienes aparte del equipo usualmente deben recurrir a terapias físicas más costosas. Además, el deporte consentido de los costarricenses es el fútbol. Sin embargo, Valverde anima a aquellos curiosos a que le den una oportunidad al deporte que ama. Si le dieran más conocimiento del deporte, sería tal vez una ayuda importante para las personas con discapacidad que vean que pueden jugarlo y para las otras personas regulares o normales eh, que también pueden practicarlo sin ningún miedo. Actualmente, Valverde espera que los costarricenses comencemos a apoyar este deporte para que así se le abran nuevas oportunidades para dejar el nombre de Costa Rica en alto. Por ahora disfruta del apoyo de su familia y el calor del tenis. Es, no sé, una sensación de felicidad. Felicidad. Gracias a Valeria por compartirnos su historia. Esperamos poder seguirle la pista a los éxitos que están por venir para esta atleta. En Facebook nos encontramos como Nexos Canal 15. Dele me gusta a nuestra página para seguir compartiendo la información sobre el tema de la inclusión. Esperamos la próxima semana con más información sobre discapacidad y adultez mayor. Gracias por su preferencia. Feliz semana. En Nexos promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido.